Ok, a pedido de Bellacross 17, no lo pude encontrar para ningún emulador que me lo cogiera bien, entonces lo bajé una versión para el PC portable, vamos a ejecutarlo. Él me pidió que reseñara el Metal Slug 3 y he tenido muchos problemas consiguiendo un emulador que lo coja bien. El Neo Rage 3.4 o cualquier Neo Rage que intenté no me funcionó, debe ser el computador mío, quién sabe. El Windows 7 o la cosa de video de mi computadora, quién sabe. Entonces, pero esta versión sí está bien, se ve como se ve, se ve igualito. Vamos a arrancar, lástima que ahora toca jugar con el teclado. Hace mucho tiempo que no juego con el teclado, por Dios, a ver si me acuerdo jugarlo bien con esto. Buscamos los personajes aquí, es de las gafas, se ve todo duro, todo propio. Karma, un hombre se llama Karma, que nombre es tan chistoso. Bueno, arranquemos, misión 1, a estar. Estamos en paracaídas, muy bonita la playa. Tranquemos, y no ponemos cangrejos mutantes, gigantes, desgraciados. Ya, ese Metal Slug tiene unas gráficas muy, muy bacanas, ya eso tan chévere, vea. Hace sonido los cangrejos, cuidado con las burbujitas. Ya tiene agacho aquí, espérate, no escucha. Démosle vara. Eso, cuidado con el cuchillo de las burbujas. Démosle vara a estos desgraciados. Ay, listo, un cuerpo te la con el botón de mayúscula que es la granada. Muy complicado de manejar. Listo, hagámosle. Estoy jugando bien con el teclado, ¿para qué? Yo tenía antes jugaba con el teclado cuando antes de comprar el controlcito, el gamepad. Entonces estoy un poquitico acostumbrado a la metra. Excelente, excelente esos fondos tan bonitos, vea. Esto parece como una pintura, lo bien, este Metal Slug siempre ha parecido con una pinturita, muy caricaturesco, muy bonito. No he jugado, esto he jugado la 1 y la Metal Slug X para el PlayStation, pero esto no la conozco, pues. Este nivel nunca lo he jugado en la vida. Listo, ¿qué es esto? Ah, este mami da bombas, eso, la G, armaje, ¿qué es eso? Pues aquí un tanque, espérate, ah, por aquí me meto por este huequito. Meto un tanque, listo, con el tanque me mato más fácil los cangrejos. Hagámosle pues, ah, se hundió, ah, era un submarino. ¿Dónde era? Ah, pues pucha, estoy debajo del agua. Ay, necesito debajo del agua, eso es como si, como si no se ha muerto. Uy, pues pucha, Helen, dice santísimo, ¿eso qué es? Uf, una trampa, dejemos rápidamente que salga. Ese man que me da. Ah, bueno, espérate. Si ven aquí. Yo no sé, pues aquí yo lo estoy jugando bien. Quién sabe con el Camtasia. Con el Camtasia como se verá al final la grabación, si se verá lentica, pausadita, quién sabe. Ustedes perdonen como se vea. Estoy grabando, primero que grabo con el, para empezar la pantalla completa. ¡Cuidado! Eso. Me gusta desgraciándome, me quitan sangre, pero ¡ay, hombre! Ay, qué desastre, no, 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 mira. Ahora no puedo esperar para abajo. Hijo de puta, se complicó eso porque los enemigos vienen de abajo. No puedo esperar para abajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ah, apenas es, vea. La bombita que rebota y va para abajo. Apenas es. ¿Qué es eso? Más balas, eso, muchas gracias. Venimos aquí. Uy, que eso es tan bacano, como cambia el color. ¡Hijo de puta! ¡Los hombres cangrejo! ¡Gigantesco! ¡Démosle bala! Menos que tengo la bala apenas para esto. Matemos a este primer este. Sigámonos, sigámonos, y que le gastamos la bala, digámosle hasta que se muera. No, oh, dos tiros, nomás tengo dos tiros. Ay, no, papá, me quedan las granadas. ¿Cuál es el botón de las granadas? Es el de mayúscula. No me lo... Ah, no, o sea, que tengo que bajar más de eso, ahora sí. Así es, si me salvo aquí, nomás tengo que tirarle las granadas. Es que se ilumine, cuando se ilumina le pego. Eso, granadas. Granadas. Y este man se mantiene mucha resistencia, y me pucha, en primer nivel de Metal Slug que llevo, que es uno nadando debajo del agua. Uy, pucha, está muy bacano, las gráficas, ves el cangrejo como se ve, eso, lo destruí. Dejó al hijo ahí. Digamos, uy, ¿eso qué es? Unas bolas, eso me acuerdo de Contra 3. Miren las bolas de lava, cogemos las bombas. Eso que esto no, eso no nunca deja de salir, espérate. Necesito una abertura ahí. ¡Ay, casi, casi! Cuidado, aquí, esto no dejan de salir, tengo que apurarme. ¡Ay, pucha! Uy, me estoy salvando, por la suerte, ¿este barco qué? ¿Será que hay con ese barco? No, pero, ah, sí, que parte, vámonos para allá. Me mato si se pueden investigar los soldados. Uy, qué tanques de oxígeno tienen. ¡Se pucha! ¡Submarinos! Ah, no, no tengo ningún arma. ¡Ay, se pucha! ¡Son muchos, muchos, muchos! ¡Ay, hasta que me mataron! ¡Sumarios, submarinos nazis! ¡Démosle granada, eso! ¡La granada, granada! ¡Esto me es con punta de granada! ¡A tin, tin, tin! ¡A todos, a todos! ¡La arma C! ¿Dónde es esa? ¡La arma C! ¡A la perseguidora! ¡Eso! Eso, mira, uy, no sé si el arma apenas está a este nivel, vea eso, qué belleza, qué belleza. Eso, las lanzacohetes que los persigue. Muy bien, sigamos subiendo por aquí.
que nos vamos a encontrar aquí, que va a aparecer a otro más grande, destructor. Ah, pues yo me tiré, ojo, con esas bolitas, pucha, es la perseguidora, perseguidora. Ay, se me acaban las balas, hombre, las voy a destruir. Manzanitas, ay, granadas, no tengo granadas. Ay, hombre, me mató. Ah, con el botón de esta, pues el botón de monedita, ¿cuál es? El 5, el 5, sí, vamos. Ah, sí, y descomenzar el 1, eso, escojamos ese, esa vieja. Y listo, sigamos. Uy, pues pucha, vamos con las balas, están esas para arriba. Granada, esta granada. Eso, ala, ay, un montón de armas iba a darme. Ay, qué lástima, hombre. Otro. Pero eso, déjame salir de granada. Ay, no, tico. Ay, no. Me calculé mal esto. Me pucha, vamos con esos barquitos. Está muy bueno esto, cuidado con esos nazis. Madre nazis. Bueno, no son nazis, son de la ejército X, pero pues todo el mundo sabe que son pasados en los nazis, pues como por el diseño de los personajes y todo. Pero cuántas granadas hay que meterle. Ay, hombre, cuando la he destruido me mató. No, entonces con el traje, con ese teclado, pero no, yo soy un buen jugador y voy a hacerle hasta que pueda, hasta cumplir el tiempo. Y está, ya subimos, tenemos otra de los cangrejos. Ah, otro robot, subámonos aquí. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué se vino? ¡Uy, la mamá de todos los cangrejos! ¡Pero puede tener un tanque encima! ¡Mira, santísima! ¡Uy, los cañones qué! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¿Tú qué es que? ¡Ay! ¡Nos saltemos! ¡Uf! Me lo destruyó. ¡Pucha, comida de bien! ¡El arma H, la metra! ¡Eso, la metra! ¡Rubén, cuidado, cuidado! ¡Ay, señor! ¡No puede ser! ¡Continúe, sí! ¡Sí, continúe! ¡Esto se va a poner bien largo! Ay, ojalá que no me toque de carro porque sería muy triste. Vámonos con este, a ver cómo nos va. Dime, plomo, granada. Cuidado, esquivamos bien esas balas. Y después con la muchacha. Ay, pues pucha, ¿cuántas veces me matamos ya este man, hombre? Muchas veces. Plomo. Pues pucha, que man tan sangre, llevado por todo lado y nada. Bala. Ay, explotó. Eso, plomo. Ay, cortó el camino, hombre. Este con su madre teclado, hijo, pucha, hagámosle. Dejamos a cualquiera, el mono, eso, el mono pinta. Unas granaditas. ¡Eso! ¡Sí! Lo destruí, tomé la cantiflora, mijo, y eso, celebre. No es prisionero, ¿sí? Porque todos los que rescaté, y todos están barbados y en bermudas, qué chistoso. Uy, pero estuvo la primera misión. Este Metal Slug está durísimo, este Metal Slug. ¿Para qué? Está muy difícil. Esto siempre tiene una dificultad muy alta, ¿para qué? Uy, ¿esto qué es? Son científicos. Uy, tan bacán ese fondo, vea, como unas ambulancias. ¿Dónde estoy yo? ¿Y qué están huyendo? ¡Virgen Santísima! ¡Muerto! ¡Unos zombies! ¡Por Dios, me vomitó! ¿Qué pasó? ¡Carajo, me volví un zombie! ¡Ay, qué pecho! ¡Mira, mi madre zombie! ¡Cuidado! ¡Esa medicina que me cure! ¡Ay, menos mal! ¡Hijo de pecho, que hay zombies y muertos vivientes! ¡Es como me dan de miedo a mí! Morita desgraciado, ese pobre señor, que yo lo voy a ayudar, espera un momentico. No, lo vomitaron, ay, se volvió zombie ese gordo. Granada, que está más peligroso. Eso explota, hijo de pucha. Creo que esto está vomitando, ahora el cuchillo. Uy, ese se volvió recién ido. Virgen santísima, oye, está muy bacano esto. Entonces ya saben cómo se mueven de bacano. Granada incendiaria, eso, quémese gordo, quémese. Vamos con el vómito aquí, eso. La mopa está vieja, es que esos heridos ya lo van a convertir en zombies también. Esto está bueno, ¿para qué? ¡Ay, mordió los zombies! ¡No! Bueno, este fue Metal Slug para el arcade o PC. Espero que les haya gustado. Suscríbete, yo creo. ¡Hasta luego!